Nosotros lo que proponemos es volver a antes de uh, la situación de un golpe que se ha hecho a las instituciones uh, escogidas democráticamente por los ciudadanos de Cataluña y por tanto volver a la situación que había antes de este golpe del 155 y es que el presidente Puigdemont sea el presidente, ¿Cuál es la que nosotros proponemos? Una reforma constitucional federal y una subsiguiente reforma estatutaria. Nosotros queremos más autogobierno, queremos mejor financiación. Yo creo que Cataluña no puede aguantar cuatro años más de Prusés. Necesitamos un nuevo gobierno, eso es evidente. Y un nuevo gobierno que, para recoser esas heridas, lo que tiene que hacer es respetar a todos los catalanes, respetar las leyes. Tiene que decir la verdad y no vender quimeras. Tiene que solucionar y centrarse en los problemas reales de la gente. Vamos a plantear diálogo. y algo a partir de una determinada verificación democrática de los resultados del 21 de diciembre. Ese diálogo va a esperar propuestas del Estado. Si las hay, las vamos a considerar y si no las hay, tendremos que avanzar en de acuerdo con todos los demócratas de Cataluña, con todos los demócratas de España y con todos los demócratas de Europa en la uh, adopción de los cambios legales, de los cambios institucionales que este país habrá decidido. Porque estamos en la hipótesis de mayoría, de mayoría republicana. ¿Qué espero del Estado español? Nada. Un Estado neofranquista, sostenido por el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, por su versión uh, naranja, que son ciudadanos, por el Partido uh, Socialista. ¿Qué esperamos? Nada. ¿Podemos esperar un diálogo? Para hablar de república en Cataluña, ¿podemos esperar un diálogo con el Estado español para hablar de cumplimiento del resultado del referéndum del 1 de octubre, que fue el triunfo del sí en favor de la república? No. Por eso nosotros proponemos un camino de unilateralidad. Cuando usted uh, habla de, de que a usted no le dejan más vía que la unilateralidad, si no hay respuesta por parte, de, en este caso, del Gobierno del Partido Popular, entiendo, ¿no se da cuenta que esa unilateralidad... No se refiere al gobierno del Partido Popular, sino que se refiere también una parte, una parte importantísima de la población de Cataluña. Yo creo que solo hay una alternativa real sobre la mesa, que es la alternativa efectivamente de seguir como hasta ahora, es decir, de hojas de ruta que venden grandes cosas pero nos llevan para atrás, de hojas de ruta que le dicen que se puede desconectar del Partido Popular y llevan al Partido Popular a la cocina del autogobierno o un gobierno de progreso en este país de una Con vez ¿no? que, es lo, que nos, nos lo merecemos como catalanes Con y catalanas. ¿no? ¿Vamos a aceptar lo que se diga las urras o no? Lo siento mucho, pero en mi caso yo me reconozco antes que independentista, antes que catalán, me reconozco como demócrata. Cosa que el señor Iceta, el señor Albiol y la señora Arimades no lo son. Gracias, gracias, sort, suerte. Gracias. Gracias. Gracias.